Cuando escuché el año 473, no pude menos que sentirme mal. 473 años sin traerme a tocar acá, no puedo entenderlo. Amigas, amigos, familia yucateca y a todos los que hayan llegado desde diferentes partes de este México mágico. Gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. ¿Con quién estás? ¿Quiénes son? Los suegros. Ay, no. Llegas al hermano, por favor. Son $5, amor. Amigas, amigos, cuando se cierra un acuerdo, eso te va a costar algo, amor. No te quedas que vas. Cuando se cierra un acuerdo para un concierto, uno dice, ¿cuánto toco? ¿Una hora? ¿Hora y media? Entonces me dijeron, mire, Di Blasio, ese sonido lo vamos a evitar. Ingeniero, por favor, venga para acá, por favor. El público se merece lo mejor. Alguien que escuche, gracias. Entonces me dijeron, mira, Raúl, como no has venido nunca a la colonia alemana, con media hora está bien. Dije, por lo menos 45 minutos. Tantas canciones, tantos honores que tengo que darle a este México. Amigas, amigos, hoy no vengo a tocar el piano solamente. Hoy vengo a dejarles, si me permiten, mi corazón, a través de mis manos, mis historias, mis anécdotas, porque un artista también es humano. Pero permítanme, amigos, compañeros. Ah, no les han dado un aplauso a ustedes, por eso están con esa cara de fruncido. El aplauso para mis compañeros, por favor. Les pido, por favor. El aplauso que sea cortito, porque cobran más cada vez que más lo aplaude, maestro, no me aplaudieron. Por favor, pueden quedarse en silencio, que quiero tocar esto que se me acaba de ocurrir como tributo, no como homenaje, como tributo a ese que nos ha hecho crecer a todos. Y aprecio el silencio de este público. No me muevo las luces, déjelas quietas. Quietas. Gracias.
¿Qué está pasando? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Llegaron tarde, me tendría que haber ido a buscar al hotel, por eso llegué tarde yo. ¿Qué pasa? A ver, ¿tiene problema con la fotografía, los muchachos de la prensa? Vamos a hacer una cosa, les propongo algo. En un momento yo voy a tocar algo exclusivamente, con el permiso del público, para que ustedes tomen todas las fotos que quieran. Pero ahora respetemos a quienes están detrás, ¿ok? Ya es ciudad, a pesar de que me fui yo. La modestia del argentino. Por algún lado tenía que salir. Mi pueblo es chiquitito. Se llama Zapala, con Z. Está ahí en el sur, en la provincia de Neuquén. Bueno, ¿quieren que les cuente historias verdaderas o mienta? Este proyecto de pianista feo, imposible. ¿Ves? Dios la conserve la vista, mi amor. Entonces, llegaba papá, imagínense, muchos de ustedes, hombres de trabajo, que llegando a casa a la hora de comer.
pongan voz de cantantes, no de niños de colegio. Solamente una vida. No, solamente. Ok, sin gritar, sin gritar. ¿Lo quieren con piano y orquesta o piano solo? Solamente. Y nada más. Hace 40 años practicando eso, más vale que lo aprecie.
El problema, ¿cuál es? Que eso que hacen no son mujeres, ese es el problema. Señora, perdone que le... ¿Dónde está el oficial, mi ayudante? Oficial, por favor. Venga, ponga acá. Si no es necesario que ponga cara mala a la señora, por favor. ¿Cómo cuál? Muchas gracias. A ver, una canción, rápido, rápido. Un tango. Tango. El que pida corazón de niño lo hago sacar por la policía. Esa canción no la voy a tocar hoy. Así va a ver la gana. Prometo que la próxima canción hago lo que los aplaudan de nuevo. Ojo público querido con lo que van a hacer. Ojo con la reacción. Yo sabía que me lo iban a hacer de nuevo. Esa canción la grabó Kleiber, hermano. Qué hermosa, la tocamos, la tocamos. ¿Pero está para el romanticismo o no? Ok, entonces no paro más. Aparte, si yo hubiera grabado esta balada para Adelina, ¿ustedes creen que lo saludaría? No, miraría. Thank you.
canciones de Richard para mí. Ya la termino, feliz. Esa. El señor que quiere que toque y que no hable, dice, debe estar desesperado. Debe querer irse ya, pero no se vaya todavía, espérese. Luis, necesito más bajos afuera.
bravísima. Mónica Mesa. ¡Wow! Perdón, pero este momento es tuyo, pero ¿cómo te sientes con esta maravilla de público? Feliz, amo tanto esta tierra. Thank you.
tiene el estribillo? Obviamente.